La selección argentina de fútbol se entrenó por segundo día consecutivo aquí en el predio que posee en la localidad de Ezeiza, esta vez con la presencia de su máxima figura, el rosarino Lionel Messi, en el marco de la doble jornada por las eliminatorias sudamericanas frente a los combinados de Uruguay y Chile. Los jugadores Pablo Zabaleta, Rodrigo Braña y Javier Mascherano hablaron sobre el clásico del próximo viernes en Mendoza frente a la selección charrúa. Va a ser muy, muy complicado. Porque nos enfrentamos a una selección muy, muy fuerte, de las mejores en los últimos años en América y bueno, que también está con nosotros ahí para luchar para una plaza mundial. Obviamente se lo respeta por los jugadores que tiene, por la experiencia, porque Uruguay sabemos que siempre tienen un plus más, ¿no? En ese sentido son muy parecidos a nosotros. Uno sabe lo que los jugadores uruguayos sienten por jugar por su país y bueno, obviamente que para ellos también es un partido importante, porque se enfrentan dos selecciones que hasta las estadísticas y los números lo marcan, están ahí arriba, hay poca ventaja y donde puede pasar cualquier cosa. Va a ser realmente un partido muy, muy duro. Ellos como equipo trabajan muy bien y bueno, hay que trabajar bien esta semana para poder llegar de la mejor manera el viernes. Lo bueno que los últimos partidos hemos venido manteniendo la manera de jugar con el 4-3-3. El equipo creo que respondió bastante bien. Darle continuidad a algo que nos puede identificar siempre es bueno. Y bueno, más allá de quién tenga que jugar o no, lo bueno es que como equipo podamos tener un buen rendimiento. Va a ser duro como todos, pero sabemos que Uruguay siempre tiene ese plus de equipo que lo viene demostrando, ¿no? Tiene jugadores importantes, están jugando en clubes importantes, así que va a ser un partido duro. Es un equipo importante, es la última selección que salió campeón de la Copa, hizo un gran mundial, tiene grandes jugadores, así que va a requerir de estar lo mejor posicionado y bueno, y cuando tengamos oportunidad puede convertir, que va a ser importante abrir el partido.